Empezamos el ciclo del curso 22-23 con una charla por el doctor David Barrado Navascués. David es profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, trabaja en el Centro de Astrobiología, donde todavía sigue siendo investigador principal de un proyecto. Se llama María de Maestu, que es una especie de, por decirlo de alguna manera, distinción que da el Ministerio a aquellos grupos de investigación que son excelentes, que generan una gran producción de alta calidad. David es un excelente científico en el tema de la astronomía, es un excelente astrónomo que trabaja principalmente en formación estelar y en formación de grupos estelares, cómo se forman los grupos de estrella, pero principalmente él se dedica más a cómo se forman las estrellas de baja masa e incluso algunas cosas que ya no son estrellas, como son las enanas marrones, y algunas cosas que ya no son ni siquiera enanas marrones, que son los exoplanetas, pero que son difíciles de distinguir en algunos casos en los cuales él es especialista. Pero aparte de eso, siempre ha tenido una curiosidad y un interés cultural por el arte, en particular la literatura y la pintura. Y esa asociación entre el mundo de la astronomía y el mundo del arte es lo que lo trae hoy aquí con esta conferencia, cuyo título podéis ver ahí detrás. David, en ese, digamos, interés panhumanístico, pues ha realizado su doctorado en filosofía, creo que en el 2021, estoy hablando, ¿no? O sea, que es un reciente doctor también en filosofía, ya lo era anteriormente en astrofísica desde hace muchos años. Y bueno, no tanto, efectivamente, no tanto. Son valores relativos. No vamos a poner en números absolutos. Pero lo que quería señalar es precisamente, ¿no?, que esa dualidad, o sea, ese humanismo, cierta manera, que hoy en día yo creo que se está dando entre muchas investigadores científicos. Es una cosa muy curiosa que cuando uno recibe los currículum de la gente que quiere hacer la tesis, sobre la cantidad de formación musical que existe entre los físicos y los matemáticos, no os podéis ni imaginar, es un número sorprendentemente elevado.
no sabría deciros qué tanto por ciento, pero desde luego es algo que a mí todavía me sigue sorprendiendo. Pero es verdad también que aunque no ponga a nadie en su currículum, a mí me gusta leer, me gusta mucho la literatura, o yo pinto en mi casa cuando llego, o yo voy y me pongo todas las conferencias de historia del arte que me veo por ahí, hay también muchas personas que, como David, aunan estos dos intereses y los ponen conjuntamente para el disfrute de todo, como en esta charla. Cuando quieras, David. Pues muchísimas gracias primero por la invitación a este seminario, a esta charla de divulgación por parte del IAS. Es un placer siempre estar en esta segunda casa, podría decir, porque he venido mucho por aquí por diferentes razones, en diferentes momentos. Y como ha dicho Emilio, voy a intentar aunar diferentes tipos de fuentes de conocimiento para mostrar cómo se han creado las constelaciones, que son representaciones gráficas de lo que vemos en el cielo, que son construcciones sociales, pero que tienen implicaciones a diferentes niveles. Y voy a empezar con una serie que merece la pena volver a ver siempre, con las palabras de Sheldon Cooper en esta Big Bang Theory, cuando explica la física y empieza con Grecia. Todo empieza en Grecia. Pues no, no todo empieza en Grecia. Y de hecho, como he mencionado antes, las constelaciones son construcciones sociales. Cada cultura tiene su propia visión, su propia transposición de mitos o de realidades o interpretación de la realidad en el cielo. Aquí tenemos una reconstrucción, no muy exacta desde mi punto de vista, pero realizada de lo que sería el cielo en Mesopotamia hace 4.300 años, de cómo serían las constelaciones o lo que nosotros interpretamos que ellos tenían como constelaciones, o una visión más oriental, más exótica, desde China. En cualquier caso, a pesar de ser construcciones sociales, también es cierto que hay que tener en cuenta que siempre hay transferencia de información entre diferentes culturas, sobre todo en lo que ya se llamaba el viejo continente, ¿no? En el continente eurasiático y las culturas africanas. América es otra historia por separación biológica, separación geográfica. En cualquier caso, nosotros tenemos esta visión de lo que sería el sistema de constelaciones más o menos modernos. Esto es una visión de gráficos se iban añadiendo constelaciones en el sur, que tenían sobre todo una relación más tecnológica con elementos marinos. Pero en la antigüedad ya existía esta visión. Y esta visión está relacionada esencialmente, todo el mundo diría, si le preguntan a alguien de la calle, de dónde si sabe algo de astronomía, quiénes son los responsables de las constelaciones, y dirían que son los griegos. ¿Qué hay detrás de esa afirmación? ¿Cuál es la génesis de estas constelaciones? Primero, en la antigüedad tenían 48 constelaciones, esto se pone de reflejo en uno de los libros que desde mi punto de vista ha tenido más influencia en la humanidad, aunque no lo sepamos. Claudio Ptolomeo es un astrónomo de origen griego, que trabajó en Grecia en el siglo II de nuestra era, que escribió una serie de libros que han tenido muchísima influencia, lo sepamos o no, sobre la historia intelectual de Occidente, nuestra interpretación del mundo, pero en cualquier caso, en este libro, que ha tenido la suerte, la fortuna de sobrevivir y llegar hasta nosotros, y de hecho ha tenido muchísima influencia en diferentes civilizaciones, se describen 48 constelaciones. Todo el hemisferio norte y parte del hemisferio sur, desde el hemisferio sur, lo que es visible desde el Mediterráneo aproximadamente. Ya voy a desvelar las claves del. Voy a hablar de lo que es el final, para que no haya sorpresas, aunque puede que haya alguna. ¿Cuándo se van a crear las constelaciones, estas 48? Es un proceso bastante complejo, pero que esencialmente, por lo menos es lo que se refiere en Grecia, esencialmente desde el siglo VII, incluso un poquito antes, hasta el siglo II, antes de nuestra era, donde en realidad el proceso, ya lo he mencionado, va a comenzar en Mesopotamia y va a llegar hasta la ciudad helenística de Alejandría, que se fundó por Alejandro Magno en el siglo III, antes de nuestra era. ¿Y cómo voy a hacer este relato? ¿Cómo voy a mostrar que en realidad aparecen diferentes constelaciones en diferentes momentos y son creadas o son dibujadas en el cielo por diferentes personas o por diferentes entidades en diferentes momentos? Pues voy a utilizar datos astronómicos, lo que sabemos de astronomía de aquel tiempo, datos literarios, me voy a remontar a diferentes textos, y voy a utilizar también una representación gráfica, poco para ilustrar, pero también para reforzar esta argumentación, que son las cerámicas griegas.
Y de hecho, en estas tres hilos argumentales, voy a utilizar, he utilizado, obviamente no voy a hablar de todos ellos aquí, sería excesivo y no tiene ningún sentido, pero sí que me he hecho el recorrido de todos los datos, de todos los textos presocráticos, que podríamos tener la idea preconcebida, que son unos pocos, en realidad hay bastantes textos, fragmentos de textos antes de Sócrates, esto quiere decir antes de su muerte, en el año 399, antes de nuestra era. En realidad, los textos presocráticos serían un poquito anteriores, porque Sócrates obviamente tuvo una vida larga y rica en cuanto a su magisterio como intelectual. Voy a utilizar tanto dramas y comedias del periodo clásico. Nuevamente voy a hablar de todos ellos, voy a hacer una descripción genérica, pero que me van a servir para mostrar ese proceso de aparición de las constelaciones en la literatura helena. No me gusta decir Grecia, porque Grecia para mí es el país actual. Helena hace referencia a una realidad tanto cultural como etnográfica totalmente diferente. Los griegos de ahora no tienen nada que ver con los griegos de entonces, a su pesar. Entonces me gusta distinguir ambas realidades. Voy a utilizar la colección del Museo Arqueológico Nacional. El Museo Arqueológico Nacional tiene posiblemente, si no la mayor, una de las mayores colecciones de cerámica que hay en todo el mundo, maravillosa, que antes exponía lamentablemente con la reforma del museo, ya no se ve, pero era extraordinario, no había visto el Museo Arqueológico Nacional antes de su cierre y reforma. Eran ánforas y ánforas en vitrinas casi amontonadas, maravillosas, que no se podían ver, pero ahora ya sí que no se pueden ver porque están enfadadas todas. En cualquier caso, voy a mostrar algunas de estas imágenes y, como he mencionado, lo que sabemos de la astronomía de los helenos durante los 7 u 8 siglos que esa civilización tuvo vigencia. Y un proceso que voy a utilizar que describe esta creación de constelaciones son los catasterismos. ¿Qué es un catasterismo? Pues es la transformación generalmente de un personaje mitológico, el heleno, en una constelación, generalmente una constelación. Y de hecho, aquí tenemos un ejemplo concreto en el caso de Hércules, de Heracles, el heleno, en sus 12 trabajos, en este caso es cuando vence al león de Nemea, pues aparece representado tanto en una cerámica del siglo creo que está en el siglo XV, del siglo V antes de nuestra era, como con posterioridad ya aparece representado en el cielo. Y en ciertos casos, en ciertas ocasiones específicas, sabemos en qué momento este proceso, esta creación literaria o esta creación, este proceso de imaginar la constelación se produce, porque hay un autor que nos deja el texto explícito donde describe ese proceso mitológico. Además, recientemente, la semana pasada justamente, ha habido un descubrimiento, desde mi punto de vista, muy interesante. Dentro de los catálogos estelares de la antigüedad nos han llegado muy pocos. De hecho, Ptolomeo produce en el Almagesto y otro trabajo con sus cánones, sus procesos de cálculo, compila toda la información de las posiciones estelares de la antigüedad y hace que la información anterior desaparezca, no se copie nunca más. El primer catálogo completo con 850 estrellas fue el de Hiparcos, que desaparece, y la semana pasada se publica un artículo donde se cita que se interpreta que ha aparecido parcialmente en un palimpsesto. Un palimpsesto es un texto que se reutiliza, en este caso es un texto religioso del siglo IX de nuestra era, escrito en negro, que si se fotografía con luces especiales, en realidad en este caso es luces en diferentes colores, pero en su lectura, aquí se ven los diferentes tragedias y están resaltadas en amarillo en este diagrama. Viendo este palimpsesto, el segundo nivel, los palimpsestos pueden tener incluso 4 o 5 niveles de texto, lo que hace todavía más difícil su lectura, pues leyendo este texto, los autores interpretan que es parte del catálogo original de Hiparco, lo cual me parece extraordinario que un texto se haya perdido hace unas pocas semanas. Este trabajo de varios años, de hecho, sigamos recuperando información del conocimiento de los helenos. De hecho, como inciso, diré que el British Museum, por ejemplo, tiene una inmensa colección de tablillas de arcilla. La inmensa mayoría siguen sin leer. Hay muchísimas tablillas con información astronómica y que están en sótanos húmedos, se están destruyendo, es una lástima que no han sido conservadas apropiadamente, y que ya realmente no existe gente formada para leer sumerio, acadio, las lenguas regionales, y que además
lo que sería todavía más complicado en pocas personas en el mundo, tengan la información astronómica para ser capaces de interpretar esa información. Con lo cual, estamos perdiendo un legado extraordinario que está en el museo, que nadie está ni siquiera copiando. En cualquier caso, para interpretar todo este proceso, a mí me gusta hacer, lo siento, gráficas muy complejas, voy a resaltar solo lo importante, pero quiero transmitir la complejidad de este proceso de creación y cómo tenemos que poner en contexto una serie de fenómenos que ocurren en diferentes civilizaciones para saber qué es lo que está ocurriendo. Tanto desde el punto de vista astronómico, hay una serie de desarrollos desde hace milenios, que es la invención o la determinación que el año tiene 365 días. Para nosotros estas cuestiones son obvias, pero para los antiguos no lo eran. Saber que el año tiene 365 días, o un poquito más de 365 días, ha sido un proceso intelectual muy complejo y, de hecho, no todas las civilizaciones llegaron a esa conclusión o no llegaron de la misma forma y con la misma facilidad. Los sumerios y los egipcios lo hicieron con bastante rápidamente dentro de su proceso de desarrollo cultural y además nos han dejado constancia de ellos. No, yo solo puedo utilizar la información de la que tenemos constancia, lo que ha desaparecido no puedo evaluarlo porque no hay ninguna evidencia. Deciden los sumerios, que es la primera gran civilización asentada en un terreno, crean las primeras constelaciones y esto ha quedado en diferentes textos, en tablillas de barro. Observan los primeros eclipses lunares. De hecho, como veis, aquí hay un desarrollo muy complejo, tanto en diferentes civilizaciones, los sumerios como las egipcias, o ya en este color más verdoso, lo que sería la Hélade, la Grecia antigua, que es mucho más extenso de lo que es ahora mismo la Grecia moderna. Es un proceso muy complicado, pero que a la vez se produce en paralelo a diferentes eventos, digamos, de más carácter cultural. Y, de hecho, voy a hacer referencia, en el caso concreto de la Hélade, a varios textos o a varios, como es la Ilíada o la Odisea, o a las diferentes figuras cerámicas, porque, además, como explicaré a continuación, nos permiten hacer una datación, nos permiten decir cuándo aparece cierta constelación o cuándo, por lo menos, aparece ese mito. Y, de hecho, para continuar, para simplificar, primeras constelaciones aparecen hace 5.000 años aproximadamente. Los planetas que a nosotros nos pueden parecer obvios si somos observadores del cielo o tenemos la suerte de tener de vivir en un sitio donde se puedan ver las estrellas, pues se constatan todos los planetas en Egipto hace 2.500 años. Las primeras predicciones de los eclipses, que realmente es un proceso estadístico, no es que fueran capaces de decir cuándo se va a producir exactamente un eclipse de luna, no un solar, sino un eclipse lunar, ya se predicen los primeros hace 1.000 años en Mesopotamia. Homero aparece después con sus dos textos, posiblemente no son los dos de Homero, son posiblemente dos personas distintas, pero eso es irrelevante. Como he dicho ya, las figuras de cerámica negras aparecen en un momento histórico en la Hélade. La astronomía matemática, el uso de la matemática como herramienta para hacer interpretaciones, para entender lo que ocurre en los cielos, aparece tanto en Grecia como en Mesopotamia, en Mesopotamia primero, en el siglo VI, con posterioridad va a aparecer en Grecia. El imperio persa, por eso digo que tengo que mezclar tantos líneas argumentales de ciencia como de eventos políticos o literarios, el imperio persa va a jugar un papel muy importante en esa transferencia de conocimiento, de manera directa y de manera indirecta, como mostraré un poquito más adelante, y luego también aparecerán las figuras cerámicas rojas, que, como he dicho antes, permiten también hacer ese tipo de dataciones. El zodiaco es el conjunto de las 12 constelaciones que están en la eclíptica. No se sabe si es una creación mesopotámica o una creación helena. Es posible que sea mesopotámica y que sea reelaborada en Atenas. Es posible incluso que el proceso de influencia fuera a la inversa. Es más complicado, pero podría haber ocurrido así. Y, finalmente, hay otro proceso político que tiene mucha importancia en esta transferencia de conocimiento, que son las guerras médicas, las guerras entre el imperio persa y las diferentes ciudades, las diferentes polis de la Hélade, que van a provocar éxodos humanos y transferencia de información en ambos sentidos y que esos éxodos también van a implicar transferencia de conocimiento.
Para hacer un resumen de lo que es la astronomía mesopotámica o lo que sabemos de la astronomía mesopotámica, una de las primeras constelaciones, que es Mulapin, es un texto básico de la astronomía mesopotámica que existe en diferentes versiones, que posiblemente fue compilado como hace unos 3.500 años, 3.600 años, y de manera más o menos definitiva hace 3.000 años, que tiene una gran riqueza astronómica. Se llama así porque la primera constelación que describe es Mulapin, el arado, se llama. Es la máxima expresión del conocimiento mesopotámico que contiene un catálogo de estrellas y constelaciones en tres zonas muy bien diferenciadas. Y una característica de la astronomía y de esa generación, de esa interpretación del cielo como mitología, es que lo que aparece representado en Mesopotamia son deidades. Y de hecho, en la literatura mesopotámica, es el dios es el protagonista. Y una cosa que me llama mucha poderosamente la atención es que en la epopeya máxima, en la expresión literaria más sofisticada de la literatura mesopotámica, que se repite una y otra vez a lo largo de toda la historia, que es la epopeya de Gilgamesh, en diferentes versiones, en diferentes idiomas, con variaciones, es un texto literario que tiene actualidad, tiene vigencia. A veces no lo ponemos en contexto, pero Mesopotamia como cultura tiene una historia que es muchísimo más larga que la historia de Occidente o que la historia incluso que toda la historia de Europa, porque son varios miles de años de continuidad cultural, por lo menos unos 3.500 años de esa continuidad cultural, y donde, por ejemplo, este texto de Gilgamesh, que es importantísimo, sin embargo, no tiene ninguna referencia astronómica, cuando en la literatura griega sí. En cualquier caso, lo importante es que tenemos los dioses de la mitología mesopotámica como elementos primordiales, protagonistas, en esa interpretación de los cielos, de las constelaciones que conocemos, y que Mulapin es anterior a la existencia del Zodíaco. Y esa información de la antigüedad se transmite hacia Occidente por diferentes vías. Esta es una interpretación más o menos clásica, donde tenemos Mesopotamia, tenemos las diferentes ciudades del Levante Mediterráneo, de Fenicia, y hay una transferencia, incluso los griegos, a pesar de su etnocentrismo, reconocían estas herencias culturales, sobre todo reconocían más la egipcia, pero también la mesopotámica, y en esta interpretación más tradicional hay cierta transferencia de información desde el este hacia el oeste, hacia el Mediterráneo. En una realidad, si analizamos este proceso de una forma más completa, es un proceso mucho más complejo, como toda la realidad, donde tenemos varios imperios que aparecen en diferentes momentos, primero el imperio Meda, el imperio Persa, que yo lo he mencionado, cómo Lidia, y a mucha gente no le sonará qué es el imperio Lidio o el reino Lidio, pero sí Creso, es una expresión que ya no es muy común, eres más rico que Creso, es el último rey, de hecho, del reino Lidio, que va a actuar, de hecho, como puente de transmisión de esa información desde el este hacia el oeste, y, de hecho, se produce también a través de Fenicia, pues Cartago. Es un proceso realmente complejo, como en diferentes momentos, diferentes guerras, diferentes colaboraciones, como también mercenarios helenos van a ir a luchar en las guerras persas y van a regresar con información. Realmente, esos procesos, tanto políticos como culturales, tienen una complejidad grande, pero en cualquier caso sí que existe una transferencia neta de información desde el este hacia el oeste, que van a recibir los helenos y que nosotros, de hecho, hemos terminado por incorporar en muchísimas medidas. Y ejemplos concretos, por decir uno, son que seguimos utilizando, después de varios milenios, después de unos 3.500 años aproximadamente, los 360 grados del círculo, que por otra parte tenía sus razones en aquel momento utilizar un sistema sexagesimal. Ahora mismo podríamos decir, vayamos totalmente al sistema decimal y hagamos divisiones del círculo de las horas en decenas o en centenas. Pero bueno, seguimos teniendo esas herencias que son netamente mesopotámicas. Como digo, hay diferentes elementos, y una cosa que se ignora, por ejemplo, también en mucha frecuencia, es el papel de las colonias griegas en el Ponto Euxino, en el Mar Negro, que van a jugar también ese papel, digo, de transferencia de información, y ya he mencionado el papel de Lidia.
Pues esto es uno de los gráficos que a mí me gusta hacer para interpretar la realidad. Si yo no hago un gráfico es que no la entiendo. No quiero que se vea todo, cada uno de los detalles, voy a simplificarlo a continuación. Lo que quiero indicar con esto, hay diferentes civilizaciones que producen transferencia de información representadas por las flechas. En el caso concreto de la LAD, somos capaces de identificar a muchos de los protagonistas. Estos son todos astrónomos que cada hace una aportación directa al conocimiento, a la interpretación de la realidad. Pues, por ejemplo, Pitágoras, la Tierra esférica. De hecho, no fue el primero en definir la Tierra como una esfera, pero, en fin, tradicionalmente se dice que es él. Que voy a mencionar a continuación, pues... Hiparcos lo he mencionado también, con una astronomía aritmética para predecir diferentes fenómenos, la precisión de los equinoccios, Ptolomeo con el Almagesto, pero también con la definición de un universo geocéntrico que se mantuvo durante unos 2.000 años, en no, 1.500 años en el imaginario occidental. El Imperio Persa nuevamente juega un papel primordial y aquí es donde se van a hacer importantísimos avances astronómicos desde la verdadera astronomía matemática. Desafortunadamente también sirvió o fue en paralelo con el desarrollo de los horóscopos. Tuvo una influencia muy importante en un fenómeno sobre el otro. La aparición del zodiaco, estos 12 constelaciones en la eclíptica que están relacionados nuevamente con la generación de los horóscopos. Ciclos lunares, ciclos solares. Hemos identificado diferentes astrónomos, unos pocos astrónomos, que generan sistemas de predicción del movimiento de los planetas, bastante sofisticados para la época, teniendo en cuenta la matemática que conocían. He mencionado también el papel de los de 360 grados, cómo se van transmitiendo entre diferentes civilizaciones. Pero para simplificarlo, y lo que nos compete, los que nos importa a nosotros, La aparición de diferentes catálogos estelares que se utilizan para diferentes objetivos en la LAD, pero en cualquier caso nosotros sabemos que existen catálogos hechos en diferentes momentos. Hay dos astrónomos que trabajan en Alejandría que prácticamente no conocemos nada de ellos, pero son los primeros que producen unos catálogos muy reducidos, pero que fueron muy importantes, de hecho, para el trabajo de Hiparco, para que se fuera capaz de predecir el fenómeno de la precesión de los equinoccios, entre otras cosas. Eratóstenes, un intelectual de una talla excepcional, que además le llamaban Beta porque era el segundo mejor en todo lo que existía, en cualquier disciplina. No era nunca el mejor, pero era capaz de ser el segundo mejor en todo lo que hacía, lo cual ya de por sí es algo excepcional. Va a jugar un papel en la generación de estos catálogos estelares, de hecho, que están muy relacionados con la aparición de las constelaciones. Ptolomeo ya lo ha mencionado con Almagesto. Y luego hay dos autores literarios, Arato y Higinio en menor medida, de hecho, solo me voy a ceñir con Arato, que van a hacer unas recapitulaciones, van a hacer unos relatos basados en la información astronómica de astrónomos anteriores y va a relatar la relación entre mito y constelación mediante un poema que se ha llegado hasta nosotros. Con todo esto, con toda esta información, con los relatos literarios, con la información que tenemos, y voy a mostrar algunos ejemplos más tarde en cerámica, con la información astronómica que ha llegado en diferentes tratados, nosotros podemos intentar reconstruir en qué momento una constelación se cita en alguno de estos medios. Y así que voy a utilizar un código un poquito complicado, no hace falta que se queden con todos los detalles porque voy a ir resaltando la parte más interesante en cada uno de los momentos. Una constelación que aparezca con un rectángulo con las esquinas recortadas va a ser citada por primera vez en Mesopotamia. Si es un octógono con esta forma, vendrá de Fenicia, porque Fenicia en algunos casos, de hecho, ellos utilizaban para navegar la constelación de la Osa Menor, cuando en Grecia se utilizaba la Osa Mayor. Y en la Hélade, las constelaciones que aparecen mencionadas o que tenemos constancia que por primera vez aparecen serán con un rectángulo. Voy a utilizar diferentes colores para señalizar diferentes momentos, diferentes centurias. Vuelvo a insistir que son gráficos complejos, pero yo los voy a ir simplificando para señalar cada uno de los elementos que quiero mostrar.
es la época de cada uno. Y estos son tres ejemplos de tres constelaciones que van a ir apareciendo, pues la de Tauro, con los mitos que están relacionados, en este caso es Hércules, Heracles, con Creta. Dentro de esta constelación tiene dos asociaciones estelares, en las que, por cierto, he trabajado mucho desde el punto de vista astronómico, que son las Pléyades y las Híades, y qué autor las menciona por primera vez. En este caso, tanto Homero como Hesíodo, que es un autor prácticamente contemporáneo de ese momento, hacen relatos sobre ellas, y si además aparece un asterisco, es que hay un catasterismo específico, que ese autor dice que el mito, en este caso concreto, pueden ser las siete hermanas de las Pléyades o las Híades, son trasladadas al cielo en un proceso mitológico. En este caso, es una constelación que aparece mencionada en Mesopotamia, en este caso es Fenicia, la Osa Menor, ya han mencionado que lo utilizaban en la navegación, y es mencionada, por ejemplo, como Tales de Mileto, de manera explícita el catasterismo, o Orión aparece por primera vez en la Hélade en el siglo VIII, de hecho, esto viene está mencionado tanto en Homero como en Hesíodo. Así que es la clave que he utilizado yo para hacer mi propia reconstrucción y para mostrar que, en efecto, hay un proceso histórico donde se van generando estas constelaciones por diferentes motivos. Y, de hecho, unas pocas son del siglo VIII antes de nuestra era, Tauro, la Osa Mayor, el Boyero, Auriga, Canis Majoris, Orión. Solo tenemos constancia, o por lo menos yo solo he sido capaz de reconstruir la presencia de Leo en el siguiente siglo. Hay otras dos del siguiente, hay ya una serie mayor que se generan, esto sería en el siglo V de nuestra era, y la inmensa mayoría de las constelaciones, prácticamente la mitad de las constelaciones que aparecen en Claudio Ptolomeo, se generan en el siglo IV antes de nuestra era. Sí que tenemos un proceso, digamos, secuencial en la generación de estas constelaciones. ¿Y cómo lo sabemos o cómo se produce en esta generación? Pues, de hecho, van a estar agrupadas por ciclos mitológicos. Ciclos mitológicos que, en cierta medida, se están creando en una interacción entre lo que aparece en el cielo, lo que creían los helenos, sobre todo a través de Hesíodo en sus Génesis de creación del mundo, y los relatos literarios que aparecen en la época clásica griega. Y, por ejemplo, un ejemplo, un caso sintomático son los Argonautas. Hay varias constelaciones que no se crean exactamente en el mismo momento, pero que están relacionadas con el mismo ciclo, con la búsqueda del vellocino de oro por parte de Jasón y los Argonautas. Y el vellocino, está el barco, ¿dónde está? El Aris, está el río Eridiano. Y así podemos hacer la reconstrucción de diferentes ciclos mitológicos, tanto el de Orión, Heracles, los hermanos Castor y Pollux, Andrómeda y Perseo, que van apareciendo en diferentes momentos. Por ejemplo, el ciclo de Orión es un ciclo mitológico bastante complejo. Heracles, más sencillo, a pesar de la figura tan importante que era para la mitología helena. Quirón, Aquiles, Asclepio e Hipólito, Ganímedes, Zeus, el ciclo de Andrómeda. Como he dicho ya, los Argonautas, etc. Cada ciclo mitológico tiene su propia una serie de constelaciones que están asociadas, pero que aparecen en diferente momento. Entre ellos también tiene su propia relación. ¿Y cómo lo sabemos todo esto? Pues tenemos que remontarnos tanto a la parte literaria o a la parte de los textos griegos, los textos presocráticos que han sobrevivido, o, como he mencionado también, al conocimiento astronómico o cerámico. Viendo, claro, que para hacer esto hay que leerse toda la literatura helena, que es un corpus de conocimiento bastante grande, y ir buscando esta información, intentando extraer la información de carácter astronómico, es un ejercicio bastante interesante, que es parte de la tesis que ha mencionado Emilio con anterioridad. Pues en el caso de tanto la Ilíada como la Odisea, no son relatos coetáneos, hay unas décadas de separación entre ellos, por lo menos en las reconstrucciones que se han hecho desde la antigüedad sobre quién escribió el relato, bueno, más correctamente, quién hizo el relato oral que en un momento dado se transcribió en texto y cómo ha sido enriquecido o no a lo largo del tiempo. Los propios helenos hicieron un proceso de limpieza de ese
la creación del relato oral de lo que iba siendo añadido para intentar reconstruir, usando filología, cuál es el relato original de el Aedo, del poeta Homero, si es que fue solo, como he mencionado antes, una sola persona. En cualquier caso, en diferentes partes de tanto la Ilíada como la Odisea hay menciones explícitas astronómicas y en algunos casos también catasterismos. Son muy pocas las constelaciones que se mencionan, de hecho es las Pléyades, las Híades, perdón, las Pléyades, las Híades, Orión. Estos realmente son asterismos, son asociaciones de estrellas que no llegan a ser constelaciones, pero que de manera reiterada aparecen en la literatura helena y con posterioridad, y que siguen existiendo ahora. Como digo, son asociaciones de estrellas que nacieron a la vez. Orión, la Osa Mayor, que es Orión. En Hesíodo, que es prácticamente contemporáneo y que escribió o creó una gran cantidad de trabajos literarios o mitológicos o reinterpretación de la mitología, también aparecen citados algunos de estas constelaciones, en este caso es la estrella Arturo. Bueno, como curiosidad, no se da cuenta que el invierno, la constelación de invierno, reconocer la duración de las constelaciones también ha sido un problema astronómico muy complejo. Menciona aquí 60 días, supongo que hablaba desde el punto de vista climático, en realidad son 90 lo que dura el invierno. Y además de estos dos autores de gran importancia, hay un cierto número de autores en la antigua Grecia, del periodo arcaico, que se llama, antes de las guerras con el imperio persa, que nos dejan una serie de poemas o una serie de textos dramáticos, digámoslo así, o mitológicos, que han sobrevivido de manera parcial, donde algunos de manera explícita sí que tienen, ya he mencionado Homero, Eumelo de Corinto, que es prácticamente desconocido, pero que ha sobrevivido algún fragmento de su obra literaria y que tiene un catasterismo específico. Hesíodo ya lo he mencionado, Pisandro de Cárimo, que es posterior, Alceo, que es un poeta del siglo VII, VI, antes de nuestra era, y ya en el periodo clásico también hay una serie de autores literarios que tienen en su obra esta generación, estos catasterismos, estas transposiciones de un mito específico, de un personaje mitológico, al cielo, creando esa constelación. Desde nuestro punto de vista, es la información que tenemos de en qué momento aparece, en este caso, en la Hélade, esa constelación. Para ponerlo en perspectiva, hay que entender nuevamente cuál es la relación entre lo que está ocurriendo en la Hélade con lo que está ocurriendo en Oriente Medio, desde lo que sería el imperio neoasirio, no voy a entrar en detalles, el imperio neobabilónico y ya el imperio persa, que va a ser, como he mencionado ya en más de una ocasión, ese puente o ese va a dar ese empuje también a la transferencia masiva de información y a la conexión directa entre el Tigris y el Éufrates, los dos ríos principales de Mesopotamia, con el mundo mediterráneo. Además de estos autores, hay una serie de obras que van mucho más allá de la Ilíada y la Odisea, que no sabemos quién las escribió o tenemos sospechas de quiénes son los autores y tampoco tenemos información detallada en qué momento, sí aproximada, en qué momento fueron creadas. Es todo, de hecho, en origen era todo transmisión oral, hasta que en un momento dado se pusieron por escrito y solo nos han llegado unos pocos fragmentos de estos ciclos épicos que se llaman así, la titanomaquia, la lucha de los dioses contra los titanes, lo que se llama el ciclo tebano, un ciclo troyano que va mucho más allá de la Ilíada. Hay varias obras que describen la guerra de troyanos y helenos por el dominio del paso hacia el Mar Negro. La saga de Heracles, ya he mencionado que era un personaje muy importante desde el punto de vista no solo mitológico, sino de justificación de las dinastías de diferentes ciudades del mundo heleno. La saga de Teseo con la Miniada. Y aquí, ya lo mencioné en su momento, en todos estos textos, el protagonista nunca es el dios. Contrariamente a lo que sucedía en la mitología mesopotámica, el protagonista de estos textos es siempre el héroe, una mezcla entre dios y ser humano. Y además hay, ya lo he mencionado, un gran número de fragmentos literarios y de filósofos presocráticos que nos dan información astronómica y en concreto de la génesis de estas constelaciones.
Y más allá, más con posterioridad a este... a esta literatura arcaica, ya en el periodo clásico, después de la guerra entre el imperio persa y el mundo helénico, hay varios autores dramáticos o de comedias que generan una gran cantidad de textos ya escritos que lamentablemente solo han llegado a nosotros de manera minoritaria. De hecho, por ejemplo, Esquilo, que es el creador, digamos, de la tragedia griega, de las 70 o incluso 90 obras que se sabe que escribió, pues solo han llegado 7 hasta nosotros. Sí que es una tragedia cultural para nosotros, pero en cualquier caso, con esas evidencias podemos intentar ver qué ciclos mitológicos describen y si alguno de ellos menciona un catasterismo explícito. Y vuelvo a mencionar las figuras negras, la cerámica de figuras negras. Hay una tipología, que no voy a entrar en ella, que es fascinante para los especialistas, pero que nos permiten datar por lo menos la aparición del mito. Cuando el mito griego aparece, se transpone, se transfigura, se crea, se dibuja en una de estas cerámicas, que además tiene la característica de que en muchas ocasiones están firmadas. Los helenos eran muy individualistas y son talleres de creación de obras gráficas, digámoslo así, y que están dirigidos por una persona en concreto, con lo cual, sobre todo en la última cerámica, somos capaces incluso de prácticamente saber en qué año se creó esa cerámica. En cualquier caso, muchas de estas obras literarias anteriores son usadas como inspiración para aparecer en estas cerámicas y de manera recurrente la Ilíada y la Odisea van a aparecer en numerosas cerámicas helenas. Aquí tenemos un par de ejemplos. En la Titanomaquia, de la cual nos ha quedado muy pocos fragmentos, sin embargo, se usó en su momento para contar la historia, para inspirar esta obra gráfica. Y así podríamos hacer un recorrido sobre diferentes, el ciclo tebano, en este caso es una pieza de vidrio, el ciclo troyano, la saga de Heracles. La idea que nos deja esto es que a la vez que se escribe el texto literario, se inspira un autor, en este caso un maestro de un taller cerámico, para trasladar ese mito a su obra cerámica. En la Miniada, con el Minotauro, en diferentes momentos. Pero en cierto momento, como he mencionado, se producen estos catasterismos, estas conversiones. Una de las primeras, si no el primero, es la conversión de las Pléyades, de las hijas de Atlante y Pleyona, en elementos que aparecen en el cielo. Y de hecho, en este caso, en un fragmento que ha sobrevivido de la Titanomaquia, o quizás del Saco de Troya, que son prácticamente simultáneas, de manera explícita nos dice que Zeus las transforma en estrellas. Y de hecho, en la propia literatura griega, este es un fragmento sobrevivido de la poetisa Safo, aunque no dice que se convierten en estrellas, sin embargo, como se está utilizando como reloj nocturno, esto indica claramente que está hablando de estrellas. A pesar de ser personajes mitológicos, son ya el catasterismo, en el momento que Safo escribe el poema, aproximadamente en el año 600 antes de nuestra era, ya existía catasterismo. Voy a cerrar la representación de constelaciones, de las 48 constelaciones del Almagesto. Voy a mostrar una representación diferente para ver la interrelación entre ellas y en qué momento aparecen y cómo diferentes civilizaciones hacen esta aportación. Aquí las estoy ordenando, de hecho, las constelaciones que sí tenemos constancia explícita que son mesopotámicas, que en la literatura griega aparecen en diferentes momentos, la literatura helena. Alrededor de este círculo son el zodiaco, vuelvo a insistir, el zodiaco es un elemento muy importante que tiene que ver con los horóscopos, pero también con el calendario, en astronomía, es un círculo imaginario esencial. Ellos ya habían definido posiblemente todas esas constelaciones, pero solo los griegos recogen parte de esas constelaciones y las agregan a su acervo cultural o a su acervo astronómico.
Ya he mencionado que solo hay tres constelaciones que sabemos que se originan, en principio, en Fenicia, y el conjunto de las que se van a generar en la Hélade. Aquí en la ordenación la he invertido. En la primera que tenía aparecían desde el extremo izquierdo, iban secuencialmente mostrándose hacia la esquina inferior derecha. Aquí las más antiguas figuran en el centro, nuevamente están asociadas por mitos. Según están más cerca, eso significa que tienen mayor relación unas entre ellas en su ciclo mitológico. Las constelaciones del zodiaco corresponderían al siglo VI de nuestra era, aproximadamente, quinto si hablamos de la Hélade. En cualquier caso, cada una de estas civilizaciones hace su propia aportación y para quitarlas del zodiaco en la Hélade, que si son de origen mesopotámico queda mucho más claro, realmente, desde mi punto de vista, o lo que nos dicen las evidencias tanto literarias como las evidencias cerámicas o astronómicas, es que en un momento dado los griegos deciden cubrir todo el cielo. Los mesopotámicos tenían una serie de constelaciones que eran importantes por diferentes motivos para ellos. Los fenicios tenían otras relacionadas generalmente con la navegación que eran importantes para ellos y las identifican como tales. Los helenos, desde la antigüedad, por diferentes razones, tenían unas pocas constelaciones, pero en un momento dado, los helenos, que son, o por lo menos la civilización a partir del siglo V, siglo VI antes de nuestra era, son los grandes, las grandes mentes racionales a partir de Tales de Mileto, deciden cubrir todo el cielo de constelaciones utilizando las mitologías que se están creando en ese momento, que se están desarrollando con la obra literaria. Y de hecho, gran parte, como he mencionado, gran parte de esas constelaciones se generan en el mismo momento y de hecho por la misma persona, que diré quién es al final. En cualquier caso, para mostrar cuáles son, proceden de Mesopotamia, cómo podemos identificar, por diferentes textos, hay unos ejemplos muy claros, por ejemplo, Tauro, que es el toro, en la misma Mesopotamia, o el escorpión, que es el escorpión dentro de la civilización mesopotámica. Con lo cual, en estos casos no hay duda de esta identificación. En muy pocos casos sí que podríamos tener ciertas dudas, no he mencionado cuáles son en cualquier caso, pero son muy pocas las que los helenos heredan de Mesopotamia y son otras las que ellos crean en diferentes momentos. Bueno, no voy a contar en detalle. Con lo cual, tenemos una visión compleja de ese proceso de creación, pero para mí hay dos grandes misterios, o dos grandes sorpresas, o dos grandes procesos que no entiendo de todo cómo no ocurrió en su momento. Uno de ellos es que no haya una representación explícita de Zeus, que es el dios central de la mitología griega. Zeus aparece en diferentes mitos de manera indirecta. La parte más directa es el propio toro, que rapta a Europa y se la lleva al continente, pero no aparece de manera directa, contrariamente a lo que ocurre en la mitología mesopotámica, que son constelaciones que tienen relación directa con sus dioses. Y el otro proceso, que ya he mencionado, Tauro, el otro proceso que me ha intrigado, hay tres personajes mitológicos de gran importancia en la Hélade que sí que tienen en la literatura procesos de conversión en catasterismos. Uno de ellos es Helena, y en este caso es la cita textual de cómo tras morir se convierte en, no dice textualmente una constelación, pero sí que va al Olimpo traspasando a las radiantes estrellas, y con sus hermanos, de hecho son hermanastros, estos dos son hermanastros, no son realmente gemelos, serían medio mellizos, y Helena sería hermanastra de estos dos, se juntan en el cielo, con lo cual realmente podemos asumir que es un verdadero catasterismo. Y el otro sería tanto Menón como Aquiles, que son, en concreto Aquiles, otro personaje central de la mitología helena, que ambos mueren. En este caso sí que hay, en el caso de Menón, hay un catasterismo específico porque se le concede la inmortalidad y esto significa que va a los cielos. Y en el caso de Aquiles es más dudoso porque su madre se lo lleva, tras morir en la guerra de Troya, se lo lleva a su isla original, no baja al Hades, con lo cual se puede interpretar que realmente le da cierto tipo de inmortalidad.
En cualquier caso, son tres personajes que no tienen su correspondencia en el conjunto de constelaciones. Para mí es sorprendente que no hubiera ningún... que en el momento de crear el conjunto final de constelaciones no se fueran trasladados, pero bueno, son misterios de los procesos astronómicos, en este caso literarios. Así como resumen, realmente el proceso de creación de las constelaciones, por lo menos en el hemisferio norte, que nosotros hemos heredado, empieza con los astrónomos sacerdotes mesopotámicos en un momento indeterminado, en un proceso que tiene que ver con el desarrollo de su propia astronomía, cada vez más sofisticada, realmente muy sofisticada, que no hemos desvelado totalmente, pero que era, de hecho, tenía carácter predictivo, donde dentro de la Hélade hay varios personajes literarios, Homero, literatos, Homero, Hesíodo, Píndaro, Paniasis, Acero, que también crean alguno de estos catasterismos, y varios astrónomos o eruditos, digámoslo así, tales de Mileto, Eutemón, Demócrito, algunos más conocidos, otros menos conocidos, pero el gran creador de las constelaciones y que de hecho genera la mitad de las constelaciones como tal es Eudoso de Cícido, que es un astrónomo del siglo IV, que coincide, de hecho, con el final de estos grandes dramaturgos o escritores del periodo clásico, y que realmente desarrolla un modelo matemático muy complejo del movimiento de los planetas, y que para ese modelo matemático, o de manera paralela, crea esas constelaciones que van a ser utilizadas luego por Eratóstenes, que sí que nos ha llegado, o por lo menos de lo que se llama Pseudo-Eratóstenes, no es el verdadero Eratóstenes, o de Arato, el poeta que he mencionado al principio, que van a trasladar realmente este conocimiento, el de estas creaciones culturales de Eudoxo, las van a trasladar a los cielos y va a llegar hasta nosotros. Así que, para finalizar, parte de esta charla aparece, casi todo, aparece en la tesis que defendí el año pasado. Con anterioridad había publicado con INTA, por cierto, soy profesor de investigación de INTA, no del Consejo, que si no me matan, figuradamente, en un texto de gratuito que se puede descargar en la página de INTA, que es de la Tierra a la Esfera Celeste. Es un texto corto donde hay unas figuras, unas imágenes recuperadas, diferentes textos de diferentes épocas, de la Edad Media, de la Edad Moderna, con un trabajo gráfico que hizo el editor extraordinario. Y ya me sigo haciendo publicidad, aunque no tiene relación directa, dos libros que publiqué el año pasado de diferentes cuestiones de astronomía, y los cinco libros en los que estoy trabajando en la actualidad, cuatro de ellos espero que vean la luz el próximo año, con lo cual me has preguntado comiendo qué es lo que estaba haciendo, pues unas cuantas. Mi tesis es un texto un poquito largo, solo 850 páginas, la voy a publicar con la universidad reducida a 350 para que sea un poquito más digerible. En cualquier caso, para finalizar, me gusta poner esta transparencia reclamando siempre más financiación para la ciencia. Tiene unos cuantos años, pero yo creo que sigue siendo válido. Así que muchas gracias, espero que esta información no haya abrumado del todo y que haya servido para ilustrar ese proceso tan complejo que ha sido la generación de esas constelaciones que forman parte de nuestro patrimonio cultural, pero que tienen una riqueza que muchas veces no vemos, no solo de mitos, sino de la ciencia que han ayudado a generar a lo largo de un proceso histórico bastante largo y bastante complejo. Así que muchas gracias. ¿Pregunta, algún comentario, alguna queja? Bueno, yo sí tengo alguna. El tema de Zeus que planteabas. Los planetas para los griegos, ¿qué nombre tenían? ¿Júpiter no era Zeus? Es Zeus, sí. Que sí, no estaba en constelación, pero sí estaba como los planetas. He pensado sobre ello, porque es que si lo utilizaron, pero el proceso de identificación de los planetas como tales, de hecho, en la literatura griega, en la literatura helena,
De hecho, el primero que menciona de manera explícita los cinco planetas en la Hélade es Platón. Y ya estamos hablando del siglo IV. Con anterioridad no aparecen identificados. No puede ser identificado. O sea, por ejemplo, en la Ilíada y en la Odisea no aparece. En la Odisea sí aparece el boyero. Ese también es otra... Pero es constelación. Pero efectivamente, no hay ninguno... Ni siquiera Venus. Venus aparece citado en... No, pero... Venus aparece en diferentes autores literarios. Hay un proceso de identificación como Espero y Vespero. Hay un proceso muy largo intelectual hasta que se dan cuenta que es el mismo planeta, pero no es Venus. Venus, me parece, si recuerdo bien, es Aristóteles el que le... No estoy seguro ahora mismo si es Aristóteles, pero es o a final del siglo V o ya en el siglo IV, cuando se le da el nombre de Afrodita. Pitágoras sí que se... pero no le da el nombre. Hace la identificación del mismo objeto, pero no le da el nombre. Bueno, pues lo primero es maravillosa la... Bueno, aparte de la erudición, ¿no? La presentación. Yo creo que me ha encantado. Una pena que no esté gente que conozco aquí que habría discutido contigo sobre la influencia y la importancia del mundo heleno en ese momento. Lo que yo sí sé es que, has dicho tú, hay como una, has trazado como una continuidad con unas flechas temporales entre desde Mesopotamia, desde el este hacia el oeste. Y lo que yo conozco por conversaciones, en ese sentido, más literarias, es que realmente casi todos los, bueno, una gran parte de los mitos que están en la literatura griega, en Homero, por ejemplo, esos mitos en realidad no eran recreaciones de mitos orientales anteriores, sino que están, hay como un momento en el que todos esos mitos están, tanto hasta en la Biblia, por ejemplo, en literatura mesopotámica, por ejemplo, Ifigenia, cuando hay determinados mitos que no son como recreaciones griegas, sino que es más bien como un acervo cultural a muchas civilizaciones. En la Biblia, por ejemplo, Abraham, etc. Pero son recreaciones de lo mismo. La Biblia es muy posterior, ¿eh? Ya, pero quiero decir... La Biblia tiene mucho préstamo cultural. Sí, sí, que no son tanto... No, creo yo, entender, que no hay como una flecha... Por eso evolutiva, es, sino es un que es como una especie de... Es un proceso de retroalimentación en muchos casos, pero nosotros no tenemos que únicamente ver la evidencia que hay, lo que no ha dejado huella. Algunas de estas constelaciones, de hecho, incluso se dice que pueden ser, algún estudio hay, pueden ser del periodo más oscuro, de incluso minoica, que podría ser de la civilización. Exacto, minoica. Algunas. Pero... primero, nosotros de la escritura en Creta ha habido varias civilizaciones. Una es la civilización minoica, antes de la anterior. Han tenido dos sistemas de escritura: la escritura lineal A, que todavía no se ha descifrado, y la lineal B, que es una escritura con un lenguaje. Es un protogriego, de hecho. Y que sí se ha traducido. Tampoco hay tantos textos que podamos leer y luego hay que interpretar qué significa ese texto, lo que no tenemos ningún mapa. El cierto es que la que no he podido hablar de todo, sí que existe algún mapa celeste mesopotámico. Cuando algún investigador aporta una interpretación de un mapa celeste, yo considero que es bastante arriesgado. Las piedras del acantilado de Canberra muestran las constelaciones. Me parece que hay que fundamentar un poquito más cualquier tipo de afirmaciones antes de lanzar campanas. Bueno, es posible que haya esa herencia cultural, pero en cualquier caso, como no tenían ni contornos específicos, sino eran figuras celestes definidas por algunas estrellas brillantes que en algunos casos se iban moviendo de una constelación a otra,
Y hay mucha incertidumbre. Por eso he mencionado que en algunas de las constelaciones mesopotámicas pueden tener su contrapartida en la Hélade, pero no estamos muy seguros porque no hay una correspondencia directa entre los nombres y las descripciones mesopotámicas son bastante poco exactas. Además, vuelvo a insistir, ha habido muy pocas personas que son capaces de leer escritos en cuneiforme en las diferentes lenguas. Y en cualquier caso, casi todas las tablillas, mucha parte de las tablillas y sobre todo las tablillas de carácter astronómico son posteriores al siglo VI antes de nuestra era. Y de hecho muchísimas son posteriores al Imperio Persa, son del siglo III o IV antes de nuestra era, II antes de nuestra era. Con lo cual, tenemos que asumir que ese conocimiento astronómico se ha mantenido intacto desde centurias antes, lo cual no tiene por qué ser necesariamente cierto. Y como hay tan poca gente que sepa acadio y que sepa astronomía, porque yo creo que debe haber 4 o 5 simplemente era la puntualización esa, de que realmente hay como era un periodo tan extenso que había como un momento en el que hay una nube cultural, digamos, que tanto en la Hélade como en Mesopotamia, que prácticamente era como que todo era más que una flecha, digamos. Lo que sí sabemos, mira, lo voy a poner, ya que lo tengo, lo voy a poner. Lo que sí sabemos es que esto es un gráfico todavía más complejo de lo que ocurre en el mundo helénico, donde tenemos una sucesión de diferentes eruditos con líneas directas, donde tenemos explícitamente el reconocimiento de cómo es la relación pupilo-maestro. Esto, tenemos constancia de ello y sabemos qué hizo cada uno. Si me voy a Filolao, sé que propone un sistema nuevo geocéntrico, donde el fuego central está en el centro de su cosmología, por ejemplo. O Aristarco, que lo has puesto antes ahí. Sí, ¿no? Aristarco está aquí, he hecho. Bueno, mañana voy a hablar de algo similar, si estás. Y sin embargo, no tenemos, si vamos a lo que sabemos de la literatura, de la astronomía mesopotámica, hasta el principio, hay muy pocos astrónomos sacerdotes identificados y tenemos una gran incertidumbre sobre qué contribución hicieron cada uno de ellos. A ver si. Aquí. Oh, ya. Kidinu, Enaburianu, Veroso, que está ya fuertemente influido por el conocimiento, ya es posterior a Alejandro Magno. Lo mismo que la rebelión jónica, que es el inicio de las guerras persicas, médicas, en la primera década del siglo V antes de nuestra era, pues genera esa transmisión hacia Occidente. Alejandro Magno, en su intento de conquistar el mundo, de llegar al final de la ecúmene, de llegar al extremo de Asia, pues se provoca otra oleada cultural con el fenómeno inverso, transferencia de información desde la Hélade a Mesopotamia. Y como casi todas las tablillas que han quedado o han sido analizadas son posteriores a ese periodo, no sabemos si hay contaminación cultural. Pero sí que es posible que hemos identificado algunos de estos fenómenos. Como digo, el ciclo metónico que sirve para predecir eclipses ya estaba identificado por ellos. Dependiendo de dónde lo leas, puede ser una idea, una identificación europea, helena, o posiblemente es mesopotámica. Lo que hicieron los helenos fue racionalizar en un marco conceptual muchísimo más coherente parte de ese conocimiento. ¿Otra pregunta? Yo tengo otra. El tema, cuando decías que precisamente los griegos sí cubrieron el cielo, quizás se pudiera interpretar por esa idea de que no fuera una cuestión de utilidad o de simplemente trasladar la literatura, sino de crear verdaderamente, por decirlo así, un callejero en un sentido abstracto, ¿no? Es decir, voy a estudiar astronomía, voy a crearme una manera, por decirlo así, fácil, digamos más fácil que las coordenadas, que ya también ellos utilizaban, que sea de las constelaciones, ¿no? Una posible interpretación. Hay una parte más humana, que es el error vacui,
hay que rellenar, hay que dar explicaciones a todo, dar nombres a todo, para que no se quede en el aire. Y por otra parte sí que es ese proceso de racional donde tú estás empezando a hacer los catálogos estelares, donde tú tienes una instrumentación bastante poco sofisticada, aunque hay un desarrollo de instrumentación astronómica, sobre todo la parte más compleja, la parte más de instrumentación más precisa aparece ya en el periodo helenístico, y Eudoxo es anterior al periodo helenístico. La existencia de constelaciones te ayuda a hacer diferentes estudios astronómicos. El modelo de Eudoxo es muy complejo, son una serie de esferas concéntricas que giran diferentes direcciones para permitir explicar el movimiento de los planetas, y entre ellos el movimiento retrógrado. Entonces, conceptualizar eso y describir las posiciones, porque hay modelos matemáticos detrás, respecto a las estrellas requiere precisamente, en realidad solo requiere la franja zodiacal, pero si tú quieres describir algún otro fenómeno como si fuera un cometa, pues ya vas a necesitar unas estrellas en cualquier punto de la esfera celeste. Entonces, yo creo que forma parte de ese proceso de sistematización. Ya que tenemos la franja zodiacal, completemos y otras constelaciones boreales, que son las que sirven para la navegación o sirven para el calendario o con motivos agrarios, pues vamos a hacer ya rellenar el cielo de constelaciones utilizando nuestros mitos, que coincide con la sofisticación del mito griego, que es lo que hacen los dramaturgos. Muy bien. Pues si no hay. Ah, aquí hay una pregunta. Paso. Es más una curiosidad que otra cosa, porque es verdad que dan nombres a las estrellas por muchas razones, ¿no? También para orientarse y eso, y poder describir algunas cosas, algunos fenómenos como cometas y demás. Pero ¿qué pasa con los objetos más de espacio profundo? En el sentido de que a simple vista Andrómeda es visible y me imagino que el cielo que habrán tenido ellos era mucho más limpio que el nuestro. Entonces, la galaxia de Andrómeda. La galaxia, sí. Y no solo la galaxia de Andrómeda, también hay cúmulos que pueden ser visibles a simple vista como cosas nebulosas. Entonces, ¿eso hay alguna mención sobre ellos? Las Pléyades y las Híades, por ejemplo. Por ejemplo, sí, pero hay algunos asterismos. De hecho, si lees a Eratóstenes, los menciona de manera explícita algunos de ellos. Lo que pasa es que no hay tantos. Y en el caso concreto de la galaxia de Andrómeda, ha sido identificada por diferentes autores en diferentes momentos. Yo creo que la primera, aquí puedo fallarme la memoria, creo que es Al-Sufi. Almudena, además tú lo sabes, ¿no? Sí, sí, es Al-Sufi. Al-Sufi en el siglo X de nuestra era. Es la primera mención. No significa que sea el primero, pero es que nosotros lo que tenemos es lo que tenemos. Y otras civilizaciones han podido hacer lo propio, pero, por ejemplo, lo que voy a decir es políticamente incorrecto. A veces asumimos que la civilización china ha sido la primera en todo, y yo creo que realmente ha sido una buena civilización manteniendo cierta estabilidad y aportando, acogiendo información de otras sin dar crédito. Pero bueno, es mi visión. Eso se puede borrar, que si no. Perdón. Por ejemplo, en chino una estrella es Xing y un planeta es Xingqiu, que es como una estrella esférica, vamos a decir. Es la palabra para describir un planeta. Pues quería preguntar si... no sé, digo, el problema es ese. Sí, es no que sé. La continuidad que estoy mostrando, que se muestra en este tipo de diagramas, nosotros lo podemos constatar en Europa o en la civilización grecorromana. Tenemos esa continuidad desde los primeros pensadores en Jonia, desde Tales de Mileto. Y tenemos una continuidad intelectual que llega hasta nosotros. Y de hecho, mucho más allá. Si tú
tú quieres ver cuáles son tus antecedentes, tus maestros intelectuales, hay una herramienta que te permiten ir hacia atrás, yo lo he hecho en mi caso, y puedo remontarme por lo menos hasta Copérnico. O sea, hay una línea de eruditos, una línea continua de relaciones entre maestro y pupilo que llega hasta nosotros. Eso no existe en otra civilización. Es una de las características únicas de Europa, que en Occidente se ve interrumpido parcialmente por la Edad Media, que tampoco es tan oscura como se pretende, pero sí que es una cierta interrupción cultural, y que no se dan a otras civilizaciones. Y en China no existen esos registros. De todas formas, yo no soy un experto en chino, en la civilización china, pero lo que he leído, lo que sé, hay una falta de información muy grande. Hay ciertos personajes que aparecen en ciertos momentos que, si los analizas, casi todo es posterior al el evento paralelo en la cultura que va desde Mesopotamia hacia Occidente. Y, de hecho, en una de las... No lo he mostrado aquí, lo voy a mostrar mañana. Lo que es el nostro de conocimiento, el camino de ida y vuelta de conocimiento en el mundo griego, en el mundo, digamos, mediterráneo, con el mundo mesopotámico, y cómo se irradia hacia Asia. Y yo creo que la cultura china bebe, de manera muy indirecta, pero bebe de ese proceso de transferencia de conocimiento. Entonces, si me dijeras que esa identificación de planeta esférico o de estrella esférica, que sería la traducción literal, se aparece en un texto chino del siglo IV antes de nuestra era, pues te diría, pues sí, es muy relevante, porque realmente está produciendo en paralelo o incluso antes de lo que ocurre en Occidente. Pero la constancia que tenemos es que aparece en un texto del siglo XIX, cuando ya los jesuitas, por ejemplo, en el siglo XVI-XVII, habían transferido, sobre todo en el XVII, habían transferido toda la astronomía, que eso sí lo querían los chinos, de hecho, la astronomía occidental desde Copérnico hacia atrás y hacia adelante. Pues, no soy antichino, pero las cosas como son. David, pues te damos las gracias por esta interesante y divertida charla, y esperamos verte pronto también por aquí. Bueno, ya mañana te veremos en el seminario del IAA, pero digo, dentro de lo que es la... Las lucras, gracias. Pues muchas gracias.